Bienvenidos, amigos, aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidos todos a este espacio premium, el Romper Rating, con Agustín en TV Internacional, de lunes a viernes, aquí en Máquina Visión, de 5 a 6 de la tarde. Estamos en La Caleta TV, también estamos de 3 a 4 de la tarde en La Caleta TV. Aquí estamos con Agustín en TV Internacional, directamente desde La Romana para toda la región este del país. Quiero saludar, quiero agradecer a toda mi gente de Andrés, Boca Chica, de Boca Chica, de La Caleta, de toda esa área por ahí donde se ve el canal de nuestro amigo Facenda, La Caleta TV. Gracias por estar con nosotros. Y hoy... Hola, Agustín. Tan bello que está hoy. No, deja tú. Oíste, Moisés. Ya vino con... Ya, algo picó él por ahí. Yo le voy a hacer un close, lo voy a poner más así. Algo picó él, Moisés, que vino con... Mira, mañana tú eres coso. Ahí está bien. Mañana tú eres moderador, hay un debate aquí. ¿Aquí? Y tú vas a estar en el medio. Pero ¿tú sabes quién viene a retarme? Ajá. Macho Saro. ¿Es cierto? Así que ven preparado, ven con un machete, un palo, para que nos controle. Pues tú sabes que cuando yo le esté ganando a Macho Saro, él va a querer descontrolarse. Exacto. Mañana no se pierda el gran debate. Porque como eso está en moda, ¿verdad? Tendieron café, porque sí. No será eso, soy yo. Pero no te compra café, que tuvimos que pedir. Oíste, Moisés. Mañana, moderador Alexander, en el medio de nosotros, de Agustín Santana, Macho Saro, Agustín Santana. No se pierda mañana el gran debate. Bueno, aquí estamos. Aquí estamos con Agustín en TV Internacional. Quiero de verdad saludarle, agradecer sobremanera la atención que nos están dando a todos nosotros por este espacio con Agustín en TV Internacional desde La Romana, primera ciudad turística en Dominican Republic. El tema de hoy, ¿sabes cuál es el tema de hoy? Recta final. Y estamos en ella. Siéntense ahí los dos, porque necesito que ustedes compartan conmigo este tema de hoy. Agustín, yo hice un cálculo mental hace unos meses. Dije, coño, si yo no consigo lo del inicial de un vehículo, yo me voy a quitar esta vaina. En campaña. Me quedaba con... No conseguiste ni el inicial de una pasola. Nada. Y ahí es que voy. Nada. ¿Y qué tú te crees? Que ahí no es que viene el tema. Recta final. Señor, hoy estamos a dos. ¿Sabe cuántos días faltan? 18. ¿18? No, el 13 que cierra, no el 13, señor. No, el 13. No, el cierre, pero yo dije para las elecciones. ¿No es así? Sí. 19, 18. Faltan 18 días. Sí. Y la campaña cierra el 13. Bueno, pero la Junta puede decir misa. Ellos siempre dicen, aquí tuvimos campaña los 4 años. Y la Junta dice que es ilegal, que no tiene que hacer, que tenga, aquí siempre estamos en campaña. Es un país presidencialista. La campaña es que se mueve la cosa de verdad. Ahí es que se mueve la cosa. Entonces, recta final, y no soy yo que lo digo en esta tribuna ni en mi plataforma, es la realidad, señores, pero no hay dinero. Regularmente, hasta religiosamente pudiéramos utilizar ese término. En campaña, la gente siempre espera campaña. Oigan, ¿para qué? La gente esperábamos la campaña para picar, para que nos arreglen la calle, para que nos entalbien la carretera, para que encementen los callejones. ¿Tú recuerdas? Bueno, vamos a esperar la campaña. Para que le cambien la estufa, que está todo desbaratado, para que cambie la nevera. Para conseguir el tanque de gas. Señores, todo pasó. Y no hay nada. Me dice un amigo mío que qué es lo que pasa con el PRD. Digo, no, el PRM. Ay, Agustín, es la misma gente. Tacaño. En una recta final, en un canal como este, que tiene una audiencia 1A.
y la programación que tiene este canal. Aquí no está copado. Una de las mejores programaciones de la, oye, de la televisión local. Los retos. Y no es porque, es más, no es de que no. Vamos a utilizar el término real. Variada y sin pasar película. Sin pasar película. Una programación real que tenemos aquí en este canal, Máquina Visión. Y aquí no hay anuncios. Por ejemplo, voy a mencionar nombre. El candidato a senador por la Fuerza del Pueblo. Se le pegó la vaina a él del PLD, de comer solo. Yo creía que ese muchacho... No, yo no lo culpo tanto, pero, tú sabes, Agustín. A lo que antes llega él. A su entorno. Pero está bien. Que usó una balsa de chupar. Está bien, pero a su entorno. Pero él lo está mirando, que no se ve en parte. Yo he tratado de acercarme, de entrevistarlo, de que no llega. Ese muchacho tenía que tener copado los canales y los programas. Y ahí es que yo hice el comentario, ¿se acuerda? El otro día, que ellos nada más cuando ganan, su periodista son los de allá. Pero primero hay que ganar aquí para llegar allá. Y ustedes saben que aquí el PLD, hay un candidato a diputado que ahora fue que salió a pegar tres afiches. ¿Cuál es ese? Arriégate, juégatela. Juégatela. Pero dime por qué, dime. El que da la cara. El otro lo que está es que en vaina de tren bala. Aquí no estamos de tren bala y de, ¿cómo se llama el otro? Y de zona franca. También eso se cayó, que un funcionario en el 2000, ¿cuánto fue? Yo no entiendo. Así es, que hizo ese proyecto y se cayó. Es que eso no es así, eso no es cuestión de un diputado. Eso, ¿tú sabes que va a picar a los diputados? Si aprueban, aprobar el dinero para hacer eso. Eso debe de hacerlo los chinos. ¿Sí o no, muchachos? Primero hay que instalar una planta de fabricación de textiles. Pero ven acá. Y después buscar gente para empezar a fabricar prendas de vestir. ¿Y ustedes saben que las zonas francas se fueron de aquí? Porque es que la zona franca no es local, ¿eh? La zona franca no es local, es algo internacional. Y cuando se incrementaron los precios de las máquinas, de la aguja... No, ahí es que voy, las máquinas, yo te voy a empezar por ahí. Las máquinas, las agujas, todos los accesorios que llevan la máquina, las bobinas, lo digo porque yo trabajé en zona franca, se la llevaron para China, se la llevaron para Medio Oriente... ¿Qué es donde fabrican eso? Fabrican la aguja, fabrican la bobina. Fabrican la tela, fabrican la máquina. Y aquí había que pagar, traer primero un flete de todos esos equipos para reemplazar la que se dañaban, traer la mercancía y regresarla después. Porque hay gente que cree que de allí, que de Estados Unidos, no es de ahí. Pasan por ahí los furgones. Entonces... En una recta final, que es el tema de hoy, recta final el tema de hoy, ¿cómo es posible que haya pleitos, que haya quemadura? Yo tuve que devolverme. Yo iba por Samaná, tuve que devolverme. ¿Ustedes no vieron? Estaba quemando, cerraron esa vía. Pero también... se está haciendo huelga por falta de carretera. Pero se está haciendo huelga. Señores, voy a hablar de mí. Yo fui al supermercado. Al supermarket. En inglés. Miren, 1,800 y pico de pesos. Yo me voy más lejos que tú. En esa fundita. Agustín, yo me voy más lejos que tú. Hoy, ¿por qué? 1,800 y pico en una fundita. La cosa está cara. Yo fui a un supermarket, como dices tú, supermarket en inglés. En inglés, speak English. Aquí en la Roma había uno que se llamaba Super Mini Market. Oye, Super Mini, coño, qué bárbaro. Agustín, yo compré 4 chocorricas de la genérica, de la que son de la fábrica, de la casa, de la tienda. Sí. Una leche Milex, por ser más barata. Estoy hablando con hijos. Ni siquiera lista mil. Miles. De la barata. Cogí un calorcito de aceite. Dos o tres cositas que no llenaban dos fundas. Mil y pico. 4,000 pesos, Agustín. Yo no sé qué está pasando. Yo iba a entregar todo y recta final. Recta final. Estamos en la recta final y no se ve nada.
En el caso, vamos a hablar del gobierno. Los funcionarios sí, se... ganaron los cuartos, Agustín. Ya no, ya los cuartos los dieron. Los de Aerodón, ya eso está lejos. Ya eso, está... uff. En afiche, en pantalla. Hace tiempo. Pero oye lo que a mí me gusta, muchachos. Alex y Moisés. Que los PRMistas han dicho, como en una nube de humo, que ya ellos están ganados y que no hay que gastar dinero. Que el día... Sí. Cuando ya no hacen elecciones. No, pero no va a haber elecciones. Ya ellos están diciendo que tienen 90%. ¿Serio? Yo vi un tipo ahí que lo entrevistaron. No, nosotros, y con esa desfachatez, un funcionario. No, nosotros, para ser conservador, tenemos un 85, hizo así, digo. Y podemos decir, hombre, el diablo está loco. Pero no te rías, pero es verdad. Ahora, esa encuesta de Estados Unidos lo ha vuelto loco a muchos de ellos. Y la encuesta de la calle de aquí. Y la encuesta de la calle. Ellos están bajando la calle, están viendo lo que están mirando. Entonces, no es posible que haya ese triunfalismo. Es más, el único que tuve en la calle Abinader, sí, peleando por su gobierno. ¿Sí o no? Luis Abinader peleando por su gobierno. Que eso es lo que yo le destaco a él. ¿Dónde se me cae a mí el presidente Abinader? A mí se me cae. ¿Se te cae? ¿Sabe dónde? El presidente Abinader. A mí se me cae el presidente Abinader. Cuando él me habla, cuando el presidente Abinader empezó hablando de corrupción. Y miren, miren, esta basura, esta escoria, miren, que fueron los que más picaron con Danilo. Miren lo que dice este, miren. Mire, mi hermano, no hay posibilidad. El PRM va a sacar más del 90% de las senadurías. Y cuidado, cuidado si el 100%. Más del 80%. Pero ustedes escucharon, ese Eury Cabral. Pero a mí no me duele que Eury de esa escoria diga eso. A mí lo que me duele, que PRMista, que PLDistas de Danilo, mejor dicho, danilistas, le dijeron tanta cosa a Eury y al otro. Y ahora ellos están hablando del PRM. Ellos están defendiendo al PRM. ¿Ustedes creen que eso es gratis? Esa es la doble moral, Agustín. ¿Cuál doble? Ojalá tuviera doble, por lo menos tenía dos. No tienen moral. Esos individuos... No, y tú lo oyes hablando de Dios. A ese mismo, hablando de Dios y que yo y que esto. Entonces, esto da asco. Escuchar a estos individuos da asco. Son malditos. Malditos. Corruptos. Entonces, esa persona, el gobierno del PRM, encabezado por Luis Rodolfo Abinader, lo acabaron, dijeron todo lo que ellos eran cuando estaban en el sol de la mañana. Y ahora esos tipos, supuestamente, hay que decir, no tenemos pruebas, pero tú sabes que gratis no es. Esos individuos no van a estar hablando así de Abinader gratis. Y unos anuncios que tú lo ves con ciento que yo cuánto mil y hasta millones. A Nuria, tú no la has visto que ha sacado un solo reportaje. Alicia tampoco. Todo está bien en este país y el pueblo gritando porque no hay comida, porque no hay dinero. Entonces todo el mundo estamos esperando una campaña electoral para ver si uno guisaba. ¿Qué tú dijiste ahorita? Para ver si sacaba. El inicial de un vehículo. Pero no era en dádiva. Tú decías, no, es publicidad. Yo no pido favor. No. Mi trabajo. No, publicidad. Publicidad. Oh my goodness. ¿Qué pasa? Para eso, sí, sí, publicidad. Publicidad, Que no venga de dádiva. No, publicidad. Pero Moisés, si nosotros aceptáramos a todos estos candidatos, no tuviéramos espacio aquí, tú lo sabes. Claro. Todos quieren venir aquí. Yo digo, sí, pero tienen que poner un anuncio por lo menos. Porque aquí este canal... Nosotros fallamos, nosotros debimos cobrar un cover. Ah, tengo una entrevista, son tantos. Pero que no quieren... Ellos quieren venir, pero yo lo estoy cobrando. Ah, no, de gratis no. ¿Quieren venir gratis? No, eso ya... Entonces, repito, es el tema de hoy. En la recta final, faltan 18 días para celebrarse la selección el 19 de mayo. Y miren cómo está la cosa. Bueno, Moisés, vamos a la pausa. Porque se terminó la recta final. Habrá, Moisés, habrá una lucecita ya en el camino. Tengo miedo, espérate, Moisés, tengo miedo. Miedo en el sentido
del 70% de abstención. Tengo miedo, señores. Estaba lavando el carro antes de ir al evento de Marcel el martes y venía un hombre caminando. Estoy hablando la realidad. Estoy en el carruá y en la calle venía un hombre caminando y le voció a otro. ¡Ey, dime! ¿Y qué es la política? No me hable de eso. Bueno, no estoy mencionando nombres. No me hable de esos ladrones. Ninguno sirven, dice el otro. Y el otro le dice, ¿y tú? Yo no voy a votar. Eso es peligroso. Que la gente ha perdido. De gastar tanto cuarto en policía, deben hacer campaña para concientizar a la gente. Para concientizar a la gente. No hay. ¿Dónde está el anuncio aquí de la Junta Central Electoral? No, yo lo vi en el espacio gratis, pero venía. Para venir a hablar. La Junta quería venir aquí al canal a hablar de cómo, decirle a la gente cómo votar. Pero ustedes le dan un dineral. Inclusive ustedes se quejan lo de la Junta Central Electoral porque tienen poco dinero, recursos. El propio presidente, ¿qué dijo el presidente en el debate? Espérate, ¿qué dijo el presidente en el debate? No lo dije yo, ahí está grabado. Que necesitan más dinero. ¿Sabe cuál es el significado de eso? Váyase a su mate. Yo. El presidente dijo que necesitan más dinero. Pero ¿y dónde demonios está el dinero del préstamo? Todos esos préstamos. El pan, todavía estamos en pandemia. En el pandemia del bolsillo, tema de hoy, en la recta final, y no se ve ni un kiki. Vamos a la pausa, y luego de la pausa vamos a ver si nos conectamos directamente de Guatemala con un artista, a ver si ya podemos comunicarnos con ellos, porque esta llamada tan lejos da mucha brega. Pausa y retornamos. En breve regresamos con Agustín en TV en su nueva temporada. Bajando otro nivel.